¿Cómo estás? Soy la asistente virtual de la clínica del centro. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Quiero agendar una consulta con la doctora Morales. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Gómez. Ricardo, ¿me podés decir un teléfono? 091-00-1234. Gracias. Te cuento, recién estamos agendando consultas para la próxima semana. ¿En qué día te quedaría bien? ¿El miércoles? Bien. Para el miércoles tenemos un turno disponible a las 14 horas. ¿Te sirve? Sí, perfecto. Bien. Repito para confirmar, vamos a agendar una consulta con la doctora Morales para el miércoles 6 de noviembre a las 14 horas. ¿Está bien? Sí. Quedó confirmada tu cita. No te olvides de traer tu tapabocas, y gracias por llamar. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de Heinow Bots. Hoy vamos a estar haciendo un repaso de nuestra plataforma para quienes aún no la conocen, luego una puesta a punto teórica con algunos conceptos necesarios para finalmente desembocar en la parte divertida. Vamos a ver cómo nuestro equipo diseña e implementa un bot en cuestión de minutos. En la primera parte los estaré acompañando yo, Rodrigo Cetrángolo, Product Manager de HeyNow. Luego Germán Ayala, nuestro Product Developer Leader, sigue Lucas Arroyo, Developer Specialist, para mostrarnos la parte práctica y finalmente volvemos nosotros para el cierre. Comenzamos. ¿Qué es HeyNow? Bueno, HeyNow comienza ya hace unos seis años como una plataforma de chatbots básicamente sobre WhatsApp. Rápidamente fuimos sumando otros canales, Messenger, Twitter, Instagram, Telegram, etc. Y al mismo tiempo construyendo una plataforma común sobre la que se basan esos chatbots. Luego comenzamos a incorporar inteligencia artificial para resolver problemas cada vez más complejos. Hoy en día somos una plataforma de bots, de automatización de procesos y agregamos valor en el negocio de nuestros clientes. Tenemos presencia en más de 10 países de toda América y Europa, más de 100 clientes activos, fuerza comercial propia y un producto que se encuentra en permanente evolución y actualización. Todo esto con el respaldo de Quantic Group. una empresa de origen uruguayo con más de 40 años de experiencia. Heinau es el primer producto de la casa de productos de Quantic que en breve estará publicando nuevas soluciones. Ahora bien, bajando más a detalle Heinow, hoy contamos con un conjunto de bots que se diferencian por la tecnología que utilizan y el tipo de solución que brindan. Primero tenemos el ImageBot. A modo de definición es la aplicación de tecnologías de visual recognition para básicamente tres grandes funcionalidades. Reconocer tipos o clasificaciones de imágenes, extraer texto sobre imágenes, lo que se conoce como OCR, Optical Character Recognition, algo que si bien es bastante utilizado y conocido, la, la realidad es que hemos logrado algunas cosas interesantes, como ser el reconocimiento de texto en manuscrito, entre otras cosas. Y el tercer aspecto, que también es relevante, es la identificación de ciertos objetos sobre una imagen dada. Por ejemplo, para detectar objetos prohibidos en una publicación o el logo de una marca o casos similares. En definitiva, lo que hacemos es crear modelos cognitivos en base a bancos de imágenes. Esos modelos se entrenan para reconocer el tipo de imagen que se necesita y luego son utilizados por el motor de Heynow como parte de un flujo. Ese flujo es en donde se aplica la capa de negocio a medida que necesita el cliente. Para su caso particular. Luego está el mailbot. Aquí se trata de modelos de entendimiento de lenguaje natural, lo que se conoce como NLP, pero muy avanzados, ya que el input, la, la entrada, no es una frase breve que llega desde una red social o un chatbot, sino que es un mail. Y por tanto, el usuario final puede escribir muchas consultas sobre distintos problemas y en general es texto bastante. Gracias al motor de Heinau es posible aplicar reglas de negocio en base a los resultados del análisis de los mails que retorna el modelo NLP creado a medida. Básicamente se definen las intenciones a reconocer y se entrenan con decenas o cientos de mails reales ya clasificados previamente dentro de cada intención. Cuanto mayor la muestra de correos para cada intención, mayor el porcentaje de acierto del modelo. Como se, digamos, cuando se recibe el cuerpo del mail, se retornan los porcentajes obtenidos para cada intención del modelo para luego decidir el siguiente paso del flujo. Después está el clásico chatbot, donde muchas veces se combinan otro tipo de bots. Sigue el voicebot, donde incorporamos inteligencia, inteligencia artificial al canal de voz. Trabajamos el caso de uso concreto identificando intenciones a partir de llamadas reales para crear el proyecto NLP. Luego se recibe el streaming desde el sistema de telefonía para realizar el procesamiento y finalmente sintetizar la respuesta utilizando técnicas de text-to-speech. Todo esto en tiempo real y con resultados que realmente se asemejan mucho a una conversación con una persona. Ahora bien, ¿cómo se integran este tipo de bots? Puede ser tanto como parte de un proyecto o automatismo implementado end-to-end -end desde Hainau, o bien puede ser parte de un flujo externo. Es decir, que el cliente puede utilizar cualquier bot de Hainau desde su propio flujo de trabajo o caso de uso, sin importar el canal por el cual se ejecute. Esto es lo que definimos como Service Bots. Bien, repasemos ahora la plataforma Hainau. ¿Con qué módulos o funcionalidades cuenta el cliente una vez que ingresa a la web app? Por supuesto, 100% responsive, la web se adapta a cualquier dispositivo móvil. Tenemos un gestor de contactos, una especie de agenda que se va completando con cada nuevo usuario que se comunica con un bot. Y luego esa ficha de contacto se puede editar, agregar datos particulares, marcar el contacto siguiendo alguna regla de negocio, etc. Videollamada integrada a modo de desborde. ¿sí? Es posible generar un link a un sistema propio de llamada por navegador web para que un operador quede hablando con el cliente que está atendiendo. Contamos con un conjunto completo de reportes, tanto a nivel de bot como de agente humano y también a nivel de detalle exacto de mensajes intercambiados en cada conversación. Un panel de operador omnicanal y multimedia incluido en la propia plataforma. Es decir, que si se define que un bot ante ciertas circunstancias debe derivar una conversación a una persona, esta tiene todo lo que necesita dentro de Heinau. Como decíamos, es omnicanal. Es decir, la experiencia de usuario es exactamente la misma sin importar el canal por el cual se comunicó el usuario. Para el operador es la misma interfaz. Y además es multimedia, en el sentido que recibe y envía imágenes, documentos, notas de voz, ubicaciones y en general todo lo que permiten los canales digitales. Tenemos un gestor de contenidos para que el propio cliente pueda, sin necesidad de contactar con el soporte de Heinau, si así lo quiere, editar las respuestas que brinda su bot, tanto a nivel de texto como multimedia. Un gestor de usuarios para que un administrador pueda crear perfilar y administrar todos los usuarios que necesite ya que HeinAu no licencia por usuario. Está el módulo de notificaciones y envío de mensajes proactivos. Básicamente para enviar desde la empresa hacia un contacto puntual o hacer un broadcast a un conjunto de clientes. Estos mensajes push Cuentan también con su reportería propia, de modo que un cliente puede ver esas campañas salientes, el contenido exacto de cada mensaje enviado y la fecha y hora, no solo en que llegó cada mensaje, sino también cuando fue leído, algo para nada menor. Y por último, está el editor gráfico de bots, que es la herramienta de diseño e implementación de automatismos que utilizan ya varios de nuestros clientes y además nuestro propio equipo de proyectos y soporte que Lucas nos va a mostrar en vivo y en directo. Ahora los dejo con Germán Ayala, nuestro arquitecto y responsable técnico de la plataforma, para que nos haga una breve introducción teórica necesaria para poder entender correctamente lo que luego vamos a ver con Lucas. Muchas gracias Rodrigo y antes que nada muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Rápidamente les voy a contar algunos conceptos que utilizamos en el desarrollo de los bots de, de HeyNow. Muchos de estos conceptos les van a ser familiares ya que en esencia estamos manteniendo una comunicación entre dos partes, donde cada nuevo mensaje enriquece la conversación agregando información al contexto de comunicación. La captura que acaban de poner este, grafica los principales conceptos que debemos tener presentes al momento de desarrollar un bot en Heinao. Debajo a la izquierda van a ver el contacto, que es la persona que se comunica con él o, o con los bots, y lo hace a través de alguno de los canales. Este, los canales que soportan nuestra plataforma este, son variados, por ejemplo WhatsApp, WebChat, Messenger, los mail, Telegram, etcétera, y otros tantos que, que había mencionado Rodrigo. Nosotros al crear un nuevo proyecto en Hainau, se crea un vínculo entre el canal en cuestión y nuestros sistemas. Esto se hace a través de las diferentes interfaces de comunicación que proveen los diferentes canales, las APIs. Eso es una complejidad, digamos, que la plataforma ya tiene resuelta y cada vez que se crea un nuevo proyecto, nosotros lo que hacemos es vincular estos dos mundos. Ahora veamos un poquito qué pasa cuando un mensaje es enviado por un cliente y bueno, ya se ha recorrido e ingresa a nuestra plataforma. Cuando el mensaje llega a nuestros sistemas, este, se, inter se interpreta y unifica en un formato independientemente del canal de comunicación, la, la omnicanalidad que le estaba mencionando Rodrigo recién. Obviamente, el tipo de mensaje depende de las capacidades del canal, ¿no? si permite audio, video, imagen, geolocalización, etc. Pero esencialmente la forma de ese mensaje es igual cualquier sea el caso. Eh lo que van a ver, que va a poder permitir, este, es desarrollar un único comportamiento, una única lógica que va a funcionar cualquiera sea el canal de comunicación. ¿sí? Este mensaje ya dentro de nuestro sistema identifica o crea una sesión. Es el otro concepto que pueden encontrar aquí dentro. Eh, esa sesión va a estar acompañada de un comportamiento previamente definido y un cliente. ¿No? que aquí podemos ver la parte de user data, que es la que está referenciando al cliente. Las sesiones, para ir un poquito más en detalle, son interacciones con el cliente acotadas en el tiempo. Y durante estas interacciones, las respuestas del sistema pueden estar dadas dentro, eh, tan, pueden estar dadas tanto por un automatismo, por un bot, como puede estar dada por un agente, que es lo otro que podemos ver acá en el panel de habilidad. Podemos decir que una sesión es una conversación que tiene un inicio, un fin y memoria de lo que se está hablando. Las sesiones una vez que finalizan no se modifican. O sea, solo se pueden consultar, pero no las puedo modificar. Obviamente ya es información que va a ser este, incambiable en el tiempo. Todo mensaje se encuentra dentro del marco de una sesión. O sea, cada vez que ingresa un mensaje puede ser que esté eh, indicando que se tiene que iniciar una nueva sesión o que... Es, Contexto nuevo para una conversación ya, ya iniciada. Los comportamientos serán el tema que va a ver más en detalle eh, más adelante Lucas. Yo solamente quisiera mencionar en este punto que un comportamiento está compuesto por distintos estados que es lo que podemos ver en la, en la gráfica que se está presentando. El estado actual, o sea, el, el, un estado en un momento determinado de la conversación está dado como una característica de la sesión. Y al iniciar una nueva sesión, esta lo hace en el estado de inicio o init. Y al finalizar una sesión, esta va a pasar a un estado de finalización o de eh, en-season, que le llamamos internamente. El estado de inicio, tanto como el estado de finalización, este, uno lo desarrolla y, bueno, agrega la lógica de cada uno quiere que pase dentro de, de esto mismo. También existe un estado particular que pueden ver ahí en la, en la gráfica, que es el estado de timeout. Cada sesión. Va a estar acotado un espacio de tiempo, pero también va a tener una limitante de cuánto tiempo puede estar en, en actividad. Y bueno, uno también puede desarrollar sobre este, qué desea hacer en, en caso de que pasen estos casos excepcionales. Los clientes de Skype, por otra parte, a diferencia de las sesiones, son persistentes a lo largo del tiempo, o sea, que pueden guardar información, datos, preferencias, etcétera, entre distintas sesiones. El ejemplo clásico es que se consulte el nombre de la persona al contactarse por primera vez con un bot y luego al cabo de un tiempo, al interactuar nuevamente y crear una nueva sesión, el bot se dirige a esta persona con los datos recabados en la interacción anterior. ¿no? Por ejemplo, si yo me contacté la semana pasada diciendo, hola, soy Germán y quiero hacer una consulta sobre algún tipo de eh, seguro o, o lo que sea. Pasado el tiempo, cuando me contacto hoy nuevamente, me va a decir, hola Germán, ¿cómo estás? Este, espero que estés contento con el producto que te hemos vendido, ¿qué podemos hacer por ti? O eh, situaciones similares. ¿sí? O sea, que no son claramente información de la sesión, pero que yo tengo ya como, como información que va quedando persistente durante lo largo del tiempo. Bueno, actualmente, ahora sí, este, para poner las manos en la masa, le doy paso a Lucas Arroyo, que le contará un poco más en detalle cómo se desarrolla un bot en Skype. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Germán. Este, primero que nada, bienvenidos a todos los que están del otro lado por acompañarnos, por conectarse. Este, bueno, ahora vamos, yo les voy a pasar a compartir pantalla. Lo que vamos a ver es cómo, cómo se desarrolla un, un chatbot de Heinau. Ahí les comparto pantalla. Bien. Eh, antes que nada, decirles que bueno, estamos en, en eh, esta es la plataforma de lo que sería eh, el desarrollo de, de, de HeyNow. Entonces lo primero que tenemos que hacer es loguearnos y de ahí ya les, les voy a ir explicando más o menos cómo sería. Entonces yo tengo un usuario creado ya previamente con el cual vamos a hacer, realizar las pruebas, a ver cómo creamos un bot, cómo mandamos un mensaje, eh, cómo recibimos una respuesta, etc. Bien, ahí entramos. Y lo primero que nos va a aparecer en realidad es un, es un dashboard, un panel en el cual eh, nos va a decir el nombre del bot. El canal de que proviene, si viene de WhatsApp, de Messenger, de, de un chat web, como es este ejemplo, eh, nos muestra las sesiones activas. En este caso, por ejemplo, tenemos cero porque nadie le, le ha escrito al bot, pero en, en el caso de, de un cliente sería, por ejemplo, 30, 40 de, según las, las interacciones que tengan, las sesiones, como le mencionaba Germán eh, anteriormente en la captura. Entonces, para empezar a desarrollar el bot, nosotros lo que tenemos que hacer, eh, en nuestro caso, es ir a administración, edición de comportamientos, Okay. Y ahí le vamos a dar al botón de más para crear uno nuevo. Le doy al botón de más y luego les le va a preguntar si, si desean confirmar el, la creación del comportamiento, le damos que sí. Bien, comentarles que, eh, como tenía la captura de Germán hoy, acá lo que, lo que se crea son estados por defecto, que son los que, los que vienen por defecto en el comportamiento que nos mencionaba Germán. Nosotros lo que vamos a hacer, primero es cambiarle el nombre, por ejemplo, este, nos vamos a poner... Voy en 2022 al comportamiento y vamos a guardar. Bien, ahí vamos a cambiar el nombre. Bien. El estado init. El estado init es el estado este, por el que el bot inicia cuando se le, cuando se le escribe. En este caso eh, tenemos varias opciones de respuesta. Por ejemplo, tenemos mensaje, opciones múltiples, carrusel, en caso depende del canal, por ejemplo en WhatsApp no, no, no lo permite. Onbascript, que esto es donde... Donde se desarrolla en realidad la, la complejidad, que, que no es la idea de mostrarlo hoy, pero, pero para que sepan que existe. Eh, una Ogma Function que en realidad es como el lambda Script, solo que devuelve un valor y el comportamiento cruzado que es para poder ejecutar otro comportamiento eh, eh, además de este. ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a mostrar es eh, cómo enviar un mensaje de bienvenida. Cómo hacer un menú principal con varias opciones y después de esas opciones ir enviándolo hacia otras respuestas, etcétera, eh, mandar una imagen, quizá. Bien, entonces le damos a responder con mensaje, ¿ok? En la parte de, de reportes podemos marcar, en, en realidad, si se quiere guardar el paso o no. El paso es una marca que va bajando el bot según la opción que, que vaya pasando. Entonces, por ejemplo. Eh, le dejamos el inicio de conversación que viene por defecto porque es el init. Si creamos uno nuevo se lo tenemos que remodificar. En comportamiento, nosotros podemos poner eh, cuántas cantidades máxima de intentos tiene este, el usuario para hacer, eh, para hacer, por ejemplo, que ingrese la cédula, en, este, eh, en el caso que vamos a ver más adelante. En este caso, si nosotros ponemos tres, por ejemplo, nos va a decir al superar los intentos irá, y nosotros podemos ir al supera intentos. Que este estado es uno que viene por defecto, en el cual te dice que ha superado la máxima cantidad de intentos. Y se finaliza la conversación. Y el texto en el caso de reintento, que lo podemos modificar. En este caso, por ejemplo, una opción inválida. Ok. Opción inválida, le damos guardar. Y ahí se guardaría. En este caso, como es la bienvenida, solo vamos a mostrar un mensaje de bienvenida. Esto no lo vamos a poner. Entonces, vamos a ir a la parte de diálogo. En diálogo, sí. Donde dice texto, a la derecha, vamos a modificar el texto. De bienvenida. Entonces, acá podemos poner. Bienvenidos de webinar, por ejemplo. Bien, guardamos y si le pasamos nosotros una, una url de imagen pública, eh, nos va a mostrar la imagen y en el pie de la imagen eh, el texto. Después, en comportamiento, lo que le decimos es continuar en el estado y acá nosotros tenemos que agregar un estado nuevo. ¿Cómo le agregamos un estado nuevo? Arriba a la izquierda vemos que dice agregar estado. En este caso yo le voy a poner, por ejemplo, menú principal para cambiar el, el, el tipo de respuesta. Así podemos poner un menú de, para que seleccione opciones. Menú principal, le doy OK y se nos crea abajo. Si ustedes ven, tenemos los que vienen por defecto y abajo menú principal. Al abrirlo nos van a aparecer las mismas opciones que tenemos con, con, con el estado init o cualquiera de los estados que vienen por defecto. Lo único que en responder con le vamos a poner opciones múltiples. Bien, y en diálogo vamos a modificarlo, a desarrollarlo. En texto, este texto que aparece acá, es el, el encabezado. Es decir, nosotros ahí podemos, por, por ejemplo, poner una información o podemos poner seleccione una opción. Vamos ahí. Después, abajo a la izquierda, agregamos los, los, botones, los botones que nosotros queramos eh, del, del menú principal. Como son opciones múltiples... Vamos a crear, no sé, tres botones. Le ponemos, por ejemplo, el texto de, del botón, lo editamos y le ponemos opción 1. Lo mismo con el botón 2. Opción 2. Y el tercer botón, opción 3. Bien, esta es para la parte del texto del botón. Para cuando nosotros lo presionamos, tenemos que configurarle acá, ir al estado y acá se nos va a ir a otro estado. ¿Ok? Es, 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 sería desde el init nos da el mensaje de bienvenida. Si nosotros vamos a comportamiento, vemos que eh, tenemos para ponerle continuar en el estado y acá le ponemos, buscamos el que dice menú principal. Y ahí sí, se manda el mensaje, viene a, al comportamiento a buscar a ver a dónde se tiene que ir, a qué estado se tiene que ir, y se va a ir al menú principal. En el menú principal tenemos el... Tipo de respuesta, acá responder con opciones múltiples. Y acá vamos a tener las diferentes opciones. Luego, ir al estado. Acá, por ejemplo, pedir cédula. En la opción 1. Y en la opción 2, eh, mostrar mensaje, por ejemplo. ¿Ok? Yo lo que hice ahí este fue, acá me está diciendo que, que el estado no está creado. Entonces, con el lápiz me da la opción de, de crearlo. Sin no necesidad de ir arriba a la izquierda, agregar el estado. Entonces, yo lo creo. Okay, ahora el ojo me parece, sí, me parece un ojo ahí que puedo, puedo ir a ese estado a verlo. Entonces en pedir cédula, por ejemplo, la opción 3 no le voy a poner nada. Por ejemplo. Entonces yo voy a pedir cédula. Voy y como se me creó abajo, le voy a poner responder con mensaje, voy a ir a la parte de diálogo y en texto le voy a poner, editamos acá a la derecha, poner, ingrese su documento. Ok. Luego, en comportamiento, le vamos a poner máximos intentos y al superar irá superintentos. Y texto en caso de reintento le ponemos eh, opción inválida, por ejemplo. Bien, tenemos validaciones también. Podemos validar, por ejemplo, con una expresión regular. Okay, acá podemos elegir, eh, podemos poner la... El, la expresión regular o tenemos automatizado por ejemplo que sea email o que sea número, yo le voy a poner que sea número de largo mínimo 1 largo máximo 10 por ejemplo sin espacios al inicio, sin espacios al final le doy cerrar y me la crea ok, y podemos probarlo acá entonces si yo ingreso A y letras, nos va a poner una X si ingreso números me va a poner que está bien, hasta que ingreso una letra y así lo vamos probando Bien, eh, luego si ingresa todo bien, lo que, lo que vamos a hacer es decirle a qué estado este se va a ir. En este caso, por ejemplo, podemos mandarlo a un estado que, que se crea automáticamente, el cual es sello. que este lo que hace es finalizar la sesión. Entonces, vamos a finalizar la sesión, le editamos el texto a la derecha, le ponemos Finaliza la conversación. Abajo a la derecha guardamos. Y en este mismo estado, como ven, abajo a la derecha dice finalizar sesión. Nosotros lo prendemos, así la sesión no queda colgada. Porque si queda colgada hay que esperar un timeout, que es el timeout que tiene la sesión, que por defecto son 10 minutos. Bien. Después tenemos que editar en el menú principal, el que dice mostrar mensaje. Que este no lo habíamos editado todavía. Vamos a mostrar mensaje, responder con mensaje. Vamos a diálogo y le editamos el texto. Y le ponemos, por ejemplo, para validar que es este, como este es el estado, mostrar mensaje. Bien, y le ponemos que finalice, por ejemplo. Entonces más o menos así es lo que eh, nosotros vamos a ir armando el flujo este, de lo que queremos, ya sea pedir una cédula, mostrar un mensaje, eh, consumir un servicio, que eso en realidad no, no lo vamos a mostrar en esta ocasión, pero podemos consumir un servicio eh, y validar la respuesta. Este, tenemos varias, varias opciones. Entonces vamos a ir guardando los cambios. Le damos a guardar. Este, si quieren, bueno, en este caso podemos editar el, el texto del timeout en caso de, de que dé timeout, no creo, pero para dejarlo configurado. Finaliza el tiempo de la conversación. Okay. Bien, guardamos de nuevo. Bien, más o menos tenemos este, lo que es... Eh, el flujo armado me queda la opción 3 nomás del menú principal que lo que vamos a hacer por ejemplo vamos a, a, a mostrar la cédula eh, para editar esto bueno primero les les muestro cómo quedaría esto del mensaje y de pedir cédula y después vamos a ver cómo podemos mostrar eh, un ingreso del usuario ok entonces ingresa la cédula en un estado mostrar esa cédula que nos ingresó el usuario entonces primero eh, bien vamos a mostrarle cómo funciona esto esto finaliza, ingresa documento y se va, va al enseño. Perfecto. Bien, ahora tenemos que asignarle el comportamiento al bot. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en nuestro caso hacemos administración, configuración de bots, y acá seleccionamos el bot que, que se nos creó, que dice webinar. Lo abrimos, vamos a comportamiento, ahí vemos que tiene uno asignado por defecto, que se vamos a mostrar después, y vamos a Webinar 2022, que es el que, el que creamos hoy, ahora recién. En la parte de web chat, acá a la derecha, hacemos clic, y bueno, ya viene con el título. Entonces acá a la derecha tenemos un botón para probar. Entonces le voy a dar ese botón y se nos va a abrir este, la página para, para testear este web chat, ¿no? Entonces yo le voy a empezar escribiendo hola, por ejemplo. Bien, ahí me dice bienvenidos al bot de este webinar. Selecciono una opción y ahí me aparecen las opciones. En este caso, como es web me aparecen este botones. Si fuera el caso de WhatsApp, por ejemplo, me tira una lista de 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Okay? en este caso, la opción 1, si nosotros apretamos la opción 1, ok, no va a ir al estado del ingrese de cédula que nosotros habíamos eh, dicho. Entonces, ingrese su documento. Si yo ingreso eh, el documento. Ingreso una letra que era lo que, habíamos, lo que habíamos validado. Me da opción inválida. Entonces yo lo tengo que volver a ingresar. Entonces le ingresamos números y se debería ir al, al estado de finalización. Bien, finaliza la conversación y se terminó. Ok, más o menos ahí vimos cómo, cómo lo, lo vamos desarrollando, etc. Entonces ahora vamos a hacer eh, en la opción 3 que nos quedó en el menú principal guardar este dato y mostrarlo bien este volvemos a, a, a la página de Hey y vamos de vuelta a administración edición de comportamientos bien acá vamos a elegir el que dice webinar y ahí vamos a editar en el pedir cédula vamos a entrar a pedir cédula y donde dice ingreso del usuario, le vamos a poner, por ejemplo, documento. Ok. Ponemos documento. Y acá en mostrar mensaje, ok, perdón, le guardamos documento en pedir cédula. Y como el comportamiento este se va al end session, nosotros lo que hacemos es ir al end session y acá donde dice finaliza la conversación editamos el texto y le ponemos finaliza la conversación y le ponemos el documento es eh, a ver si me deja Hacer los paréntesis correctos. Dejando. No me está dejando hacer los paréntesis rectos. Bien, en este caso sería en realidad eh, con, los, con los paréntesis rectos. Ahí, ahí me dejó. Acá le ponemos el valor documento, por ejemplo. Es el que guardamos en el otro estado. Ahora les, les voy a mostrar. Entonces el documento es documento. Guardo el mensaje. Entonces yo le tenía que mostrar acá en pedir cédula en ingreso del usuario si le puse documento acá cuando el comportamiento se vaya al end session acá le muestro ese documento que se guardó así puede ser con otra variable por ejemplo no entonces lo que me debería decir el bot ahora es bueno finaliza la conversación el documento es documento y nos pone el valor que nosotros ingresamos. Bien, guardamos y vamos de vuelta este, a probar el, el comportamiento. Abrimos acá escribimos hola. Entonces vamos a la opción 1 nos dice ingrese su documento. Nosotros eh, ponemos, por ejemplo, hay un documento, enviamos y nos dice finaliza la conversación. El documento es, y es el que ingresamos ahí mismo. Bien, volvemos al editor. Eh, no hice el paso de vuelta a ir a administración. Este, configuración de bots porque en realidad ya ya una vez que queda configurado ya se va eh, el bot queda andando entonces solo hacemos las pruebas después de, de darle comportamiento este bien no, no vimos el demostrar mensaje vamos a, a probar la opción 2 sería ingresó hola opción 2 este es el estado mostrar mensaje, que es el que le habíamos configurado anteriormente. Bien, y así nosotros seguíamos eh, armando nuestro flujo. Eh, como les decía, tenemos una parte de, de script también que, que en realidad no, no, no la vamos a mostrar, pero podemos eh, tirar un request para hacer, consumir un servicio, eh, mostrar imágenes, eh, guardar más datos, etc. Entonces, les mostraría el estado timeout, pero en realidad habría que esperar 10 minutos y no es la idea. Entonces bien, eh, lo otro que podemos hacer es, por ejemplo, enviar la conversación a que nos atienda una gente, al panel. Entonces, si nosotros editamos acá el menú principal, la opción 3, que capaz que le cambiamos, editamos el botón y ponemos quiero hablar con una persona. Entonces yo le doy al botón de guardar y voy al estado a enviar a panel como no lo tengo creado lo puedo agregar desde acá o lo puedo agregar acá abajo a la derecha en el lápiz lo agregamos y este estado enviar a panel lo que vamos a configurarle es un tipo de respuesta de mensaje y en diálogo le editamos el mensaje otra vez ok y le podemos poner, por ejemplo, en unos instantes un agente te va a atender. Guardamos la respuesta. Y hay una opción acá abajo que dice ir a panel. Abajo a la izquierda, en la parte de responder con mensaje, ir a panel. Si yo prendo esa, esa opción y le elijo la habilidad, en este caso default, que es la que viene por defecto, es una habilidad que viene por defecto. Eh, cuando se pasa esta opción va, va a enviar el mensaje y lo que vamos a hacer es pasar la conversación al panel y de ahí la vamos a atender. Entonces, vamos a verificar que esté la opción puesta en el menú principal. Acá está. Y guardamos los cambios. Bien, una vez guardados los cambios, vamos de vuelta a probar. Ponemos hola. Y quiero hablar con una persona. Como ven, se cambió el texto. Este, entonces, hoy quiero hablar con una persona. Me dice, en unos, en unos instantes, una gente te va a atender. ¿Desde dónde atendemos esa conversación nosotros? Nosotros la tenemos desde Heinau, en la parte donde dice mensajes, panel de tiempo real. Y acá vemos la conversación. Ok, entonces nosotros seleccionamos y nos va a mostrar, bueno, la, la sesión actual, los mensajes de la sesión actual y los mensajes de la sesión, eh, de las sesiones anteriores. Con su fecha, su hora, que si yo accedo, por ejemplo, a esta. Ok. a ver la conversación anterior. En caso de, de que hayan de fechas anteriores, que no sean del 28, eh, van a aparecer también. Nos aparece en fondo blanco. Si es que está pendiente. Ok. Que eso lo vemos también acá en esta parte. Vieron que hay una sesión activa. Y dice pendiente 1. Porque no se atendió todavía en la habilidad de default. Entonces vamos al panel. Atiendo la conversación abajo a la derecha. Se me pinta de verde porque la tengo yo atendida al usuario y le escribo prueba mensaje de panel. Yo al momento de enviar ese mensaje nos muestra quién lo envió, qué usuario. Y en el bot vemos que nos llega prueba mensaje de panel. Ahora yo contesto. Y si vuelvo... Me llega el mensaje del, del usuario. Y luego después, finalizo la conversación. Cuando ya terminé de hablar con la persona, finalizar y se va. Y se va derecho al estado. Ok, seleccionamos. Al estado en sello. Entonces nos tiene que mostrar este mensaje. El documento va a venir vacío porque no lo pidió. Ahí va, viene indefinido. Como no lo pidió. Este, bien. Lo que nosotros hemos para mostrarles ahora es en realidad un flujo que tenemos donde consulta un servicio este, de clima, eh, donde ingresamos a la ciudad y nos dice, nos envía una imagen de cómo está eh, el, el clima en esa ciudad y nos dice, eh, la dirección del viento es tal, la humedad es tal porcentaje. ¿Okay? Para eso lo que debemos hacer es, en Administración, Configuración de Bots, elegimos el bot, vamos a Comportamiento, y elegimos este que tenemos acá, que ya lo teníamos previamente creado. Entonces, al cambiar de comportamiento eh, y escribirle nuevamente en una nueva sesión al bot, nos va a tomar este comportamiento como principal. Entonces nosotros a la hora de probarlo este, vamos a, a estar probando otro comportamiento. Okay. Volvemos a probar el bot. Le escribimos hola. Bien, nos dice bienvenido. Este es un comportamiento del clima. Por favor, ingrese el nombre de la ciudad que desea consultar. Por ejemplo, yo voy a poner Punta del Este. Yo pongo Punta del Este. Ahí nos envía la imagen. Y nos dice, algunos datos del clima en Punta del Este son. Y, y nos dice que está parcialmente nublado, que el viento viene de esa dirección. Hay ese nivel de presión y hay una humedad del 60%. Ok. Vamos este, a probar otras ciudades por ejemplo no sé montevideo hoy si yo pongo montevideo ahí va, va a decir que está soleado que hay 49 porcentaje de humedad etcétera y así con las con las demás ciudades este bien y luego tenemos un comportamiento para mostrarles acá que es de inteligencia artificial Okay, entonces seleccionamos el comportamiento. Entonces, si yo le escribo hola, por ejemplo, a ese nuevo comportamiento, nos va a decir, okay. eh, bueno, este, este comportamiento en realidad utiliza inteligencia artificial. En este caso talero flow. Entonces, vemos que dice, bueno, te puedo ayudar a comprar boletos o conocer el estado de tus encomiendas. ¿Qué te gustaría hacer? También puedes pedirme que te diría un agente humano. Entonces si yo por ejemplo le pongo... Eh, pasajes, como nos dice ahí, que es uno de boletos o tickets, él lo va a entender, entiende el, el, el lenguaje. Entonces ahí vemos que nos pregunta, ¿en qué fecha querés viajar? Si yo le pongo mañana, va a poner a qué ciudad querés viajar. Yo le pongo, por ejemplo, otra vez, eh, vamos a ponerle Buenos Aires. Desde qué ciudad querés viajar. Yo estoy en Montevideo. Entonces ahí nos dice, ¿Querés comprar un pasaje desde Montevideo a Buenos Aires para el día 29? Como yo lo había puesto mañana, él tomó como referencia la fecha de hoy y yo por hecho que mañana es 29. A esa hora, si yo le pongo que sí, es ok, tu compra ha sido realizada con éxito. Y ahí podemos pedirle otro pasaje. Y así funcionaría más o menos el, el comportamiento de la inteligencia artificial. Ok, si no entiende una palabra, por ejemplo, le ponemos cualquier cosa. Eh, bien, esta parte, justo te pide de qué fecha, eh, en, en qué fecha querés viajar. Eh, hoy. Eres. Vamos a mostrar la parte donde, te, eh, donde dice que, que no ha entendido desde qué ciudad. Yo estoy en Montevideo. decir okay, si como que sí bien y acá si yo le pongo cualquier palabra me va a decir que no entendió Ok, solo puedo comprar pasajes y consultar el estado de tus encomiendas que te gustaría hacer eh, si yo pongo hablar con un representante me pasaría panel de vuelta y todo lo que lo que habíamos hecho entonces este más o menos esto sería lo que lo que cómo desarrollamos los bots de Hey Now obviamente hay cosas más complejas este, pero para que tengan una idea de, de cómo nosotros vamos haciendo el desarrollo del árbol del flujo desde el editor de comportamientos eh, de Heinau. Bien. Bien. Eh, bueno, ahora le, le, le vamos a explicar más o menos. Acá nos, nosotros elegimos en la configuración del, del, del comportamiento, ¿no? En configuraciones el nombre del, del comportamiento y acá le damos que tiene eh, el motor de inteligencia artificial de Dialogflow. El cual nosotros pasamos un, un aquí. Eh, nos, nosotros del lado de Dialogflow tenemos que crear una cuenta, un proyecto, eh, pasarles algunos datos, hacer una conexión, pero lo manejamos todo desde, desde la parte del... del el motor porque si nosotros vamos a estados vemos que no tenemos nada tenemos los iniciales nomás y ni siquiera tiene texto ok bien más o menos eso sería todo eh, gracias por, por estar ahí y bueno ahora le doy paso a, a, a rodrigo para que sigan con él bueno muchas gracias lucas eh, para finalizar y antes que se vayan, queremos invitarlos a que ingresen a nuestra web www.heinobots.com. Así van a encontrar un botón que dice solicitar demo. Completen el formulario y les estaremos habilitando el acceso a nuestro ambiente sandbox para que puedan jugar a gusto, probar nuestro bot designer, crear sus propios bots y vivir realmente la experiencia heinau. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en nuestro próximo webinar para seguir creando experiencias únicas con Hate.